Ser podcast. Si al año político que llevamos le faltaba algo, hoy le vamos a sumar una inédita crisis institucional en España. Hola, muy buenos días. El presidente del Supremo y del poder judicial va a dimitir hoy en vista de que no hay ningún avance en las negociaciones políticas para una renovación que hace cuatro años que se retrasa. En esos años los españoles hemos votado en unas generales, por el Partido Popular han pasado dos presidentes y Europa ha tenido que intervenir para intentar desbloquear la situación, pero nada de eso ha llevado al desbloqueo. Ahora después de 1.400 días en funciones, Carlos Lesmes da el paso que anunció y precipita una crisis de tanto impacto político que hará que hoy mismo se reúnan Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco. Y que es inaceptable. Le invité por vergüenza, dijo en un vídeo que se difundió ayer por la tarde, en la tarde del domingo, y lo hace en el plazo que se marcó en principio, aunque él mismo lo había pospuesto unos días más. Con la renuncia de hoy, Lesmes evitará coincidir el miércoles con el Rey en los actos del 12 de octubre. José Luis Astre, hola. buenos días. Hace unos días, el ministro Bolaños no se quería ni imaginar esta situación cuando le preguntábamos por ello en este programa. Hoy mismo deberán, por tanto, abordarla Sánchez y en la Moncloa en una reunión que marca el inicio político de esta semana. Y que tiene otro gran asunto, la comunidad. Configuración del nuevo gobierno de Pera Aragonés en Cataluña. También ayer, a última hora, fuimos conociendo los nombres de los nuevos consejeros. Joaquim Nadal, ex socialista, que llegó a ser candidato incluso del PSC a la Generalitat, será el titular de universidades. Gemma Ovasart, ex-líder de PUDEM, asume las competencias de justicia. Hay perfiles próximos a que proceden del PSC, de los comunes. También está el exconvergente convergente Carlas Campuzano y dirigentes del Círculo de Pera Aragonés. Ahora, ¿qué plazos se abren para la toma de posesión y los presupuestos? Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen un día mañana será la toma de posesión y a continuación los nuevos consellers participarán ya en su primera reunión del Gobierno. La primera gran cuestión que tienen sobre la mesa es qué pasa con los presupuestos de la Generalitat. Los tenía ya elaborados el anterior conseller, Jaume giro de Junts, pero ahora la cuestión es si la nueva titular, Natalia Mas, los intenta sacar adelante o si opta por prorrogar los actuales. Junts ya ha dicho que no va a apoyar la aprobación de las cuentas que un conseller de su partido elaboró, así que Esquerra quedaría en manos del PSC pero Aragonés no quiere depender de los socialistas a pesar de que su líder Salvador Illa dice que están dispuestos a hablar, así que ganaría peso la opción de la prórroga. Así empieza el día en España, mientras tanto en el mundo la actualidad sigue pasando por Ucrania. Así recogían los escombros y buscaban a personas bajo el, cemento de, eh, bajo el cemento en Zaporilla, en Ucrania, después del último ataque ruso. Para Vladimir Putin, los bombardeos al puente que lo conecta con Crimea ha sido un atentado terrorista. Sí, aquí, y su respuesta fue precisamente ese ataque a Zaporilla. Hoy Putin reúne a su Consejo de Seguridad. De momento, Ucrania contabiliza más de una decena de muertos en la ciudad. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí. Zaporilla suma 43 fallecidos y cientos de heridos por los bombardeos de la última semana, aunque podrían ser muchos más, ya que Rusia continúa atacando edificios residenciales en el centro de la ciudad. El último, esta misma noche, sin que sepamos aún la cifra de víctimas. Sabemos, eso sí, que cientos de familias se han quedado sin un techo, decía anoche Vlodomir Zelensky. Tú no entre las vecinas que se han logrado salvar su casa está Tatiana, una jubilada que junto a su marido se pregunta por qué llueven misiles en su barrio donde no hay ni industria ni instalaciones militares. Ataques contra civiles que se han intensificado tras la destrucción parcial del puente de Kersh este fin de semana, un hecho que Putin califica como un acto terrorista de los servicios secretos ucranianos y al que va a buscar dar respuesta este lunes con esa reunión extraordinaria de su Consejo de Seguridad en Moscú. Es lunes, es 10 de octubre y en la agenda una hora clave, las 10 y media de la mañana. A esa hora se van a sentar en la Moncloa Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo. Perdida toda esperanza de rectificación. Adopto esta decisión por respeto a la dignidad de las instituciones que presido y por respeto también a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante una situación que compromete gravemente el prestigio y funcionamiento de la justicia entera. Giliana Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. La dimisión de Carlos. Los lesmes deja al descubierto un grave problema que tiene España y que ni Bruselas pudo resolver. Lo que pedimos es muy claro en el informe sobre Estado de Derecho. Lo primero es renovar el Consejo General del Poder Judicial. Hay una ley y es importante organizar la renovación como prioridad e inmediatamente después abordar la reforma. To engage the, the lo decía el comisario de justicia Didier Reinders, lo que Europa pide está muy claro. Este mismo sábado, 24 horas antes de la dimisión del ESMES, Pedro Sánchez volvía a hablar de este tema. Esta oposición negacionista que tenemos vuela todos los acuerdos. Lleva cuatro años sin cumplir sus obligaciones constitucionales. ¡Qué irresponsabilidad! Y ayer, tras el anuncio del presidente del Poder Judicial de su dimisión, Feijó escribió en Twitter que desde julio ahí estaba su oferta para garantizar la independencia de la justicia como pide la Unión Europea. Eso decía Feijó. Y además añadía, aunque lamento que se haya tenido que llegar a la renuncia del presidente del Tribunal Supremo, acudiré hoy a esa reunión con el presidente con la mejor disposición, decía. Pues así, llegan Sánchez y Feijó a su reunión esta mañana en Moncloa. Veremos qué pasa después. Quieren sacar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera al que ellos fusilaron. En Italia usan la alianza con Vox para definirnos como impresentables, como en España probablemente usan la alianza con Fratelli d'Italia de para definiros como impresentables. Vamos a volver al 36. Eso fue lo que se cantó y se gritó en el acto anual de Vox este fin de semana. Eso más las palabras de Abascal que acaban de escuchar sobre Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Más el apoyo público y explícito por primera vez de Donald Trump a Abascal, al que reconoce como su socio en España. Más las declaraciones de Giorgia Meloni, la próxima primera ministra de Italia, que vuelve a presumir de su alianza con Vox. En un acto ensayado y coreografiado, hasta con disfraces del Quijote, reyes, toreros, monjes. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ya le ha pedido ido a la Fiscalía General del Estado que investigue la actuación del grupo de música que entonó eso de vamos a volver al 36, pero al margen de ese espectáculo la política se mueve hoy por otros caminos, empiezan las primarias en Podemos para las elecciones autonómicas y municipales y entre tanto Yolanda Díaz sigue adelante con su proyecto de escucha como lo llama ella, Sumar, Ana Fernández Vila, buenos días. Buenos días, sí, Podemos activa el modo electoral con sus primarias para autonómicas y municipales y después una gira con la que los morados quieren reforzarse los territorios para afrontar primero las negociaciones de las confluencias y después las urnas. El sumar de Yolanda Díaz no estará en esta cita, ya lo ha dicho ella, y los morados van a aprovechar para reivindicarse y según algunas fuentes de Unidas Podemos consultadas por la SER, tratar de ganar terreno en su pugna con la vicepresidenta. Por ahora los pactos con IU siguen en el aire, la mayoría de comunidades en Aragón y Asturias se dan prácticamente por imposibles y el escenario es muy complicado en Madrid y Comunidad Valenciana, dos plazas clave en las que Más Madrid y Compromís, con fuertes lazos con Díaz no quieren renunciar a sus marcas y la pregunta es si la vicepresidenta se decantará por alguno. Si no hay suma, con Podemos por lo pronto ya apoyó la candidatura de Valdoví a las primarias y no sentó nada bien a los morados. Y esta semana va a ser de mucho trabajo para los ministros de Defensa de la OTAN que se van a reunir para analizar la situación en Ucrania y dentro de la Unión Europea siguen las fricciones entre los 27 porque no logran ponerse de acuerdo para dar una única respuesta conjunta a la crisis energética. Corresponsal en Bruselas, Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Va a ser una semana complicada porque el tiempo corre y los acuerdos no. Como ha demostrado la última cita en Praga, las diferencias entre gobiernos europeos siguen siendo marcadas por lo que afecta a fijarle un precio tope a las compras de gas y en eso están los técnicos buscando una propuesta que permita ser competitiva, dicen con los mercados y que responda claro a lo que esperan los gobiernos que ya lo han fijado. No es el único tema para esta semana, que incluye una reunión de ministros de defensa en la Alianza Atlántica donde es evidente los países del este exigirán una solidaridad todavía más fuerte y duradera. Con el gobierno de Ucrania. Y mientras Europa se pone de acuerdo para ver qué hacen con el precio del gas y cómo regulan el mercado energético, Francia estrecha sus lazos con Argelia. Un país que ya se está consolidando como el proveedor alternativo al gas ruso. Miembros del gobierno de Macron viajan a Argel para reunirse con sus homólogos y cerrar esa alianza estratégica y energética que quiere Francia. León, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. La visita de dos días de Elizabeth Borne a Argelia cuenta con una comitiva de hasta 16 de sus ministros para tratar de seguir normalizando las relaciones entre ambos países. Tras la visita del presidente francés Emmanuel Macron a finales de agosto pasado, la llamada declaración de Argel junto a su homólogo Abdelmajid Tebún, ahora se trata de firmar acuerdos sobre cooperación económica, juventud y educación. Por ello, en la comitiva están entre otros los ministros de Exteriores, Finanzas y Energía, aunque también el de Interior. Uno de los temas que siguen crispando las relaciones es la concesión de visados por parte de Francia. Macron decidió hace un año restringir a la mitad de estos visados porque el gobierno argelino ponía obstáculos a la repatriación de ciudadanos de su país que entran clandestinamente en Francia. Todavía no hay un acuerdo definitivo sobre el tema. Y oficialmente un aumento del suministro del gas argelino licuado a Francia no se abordará en esta ocasión. Pero durante la visita de Macron en agosto, la francesa Engie ya empezó a negociar con la argelina Sonatrach este incremento para que pase del 9% actual a la mitad más. Aunque se explica que esto solo se podrá producir a medio plazo porque Argelia en estos momentos tiene una capacidad de producción limitada debido a la alta demanda. Por allí ya ha pasado antes, por ejemplo, el primer ministro italiano, Mario Draghi. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Vamos a dedicar, como todos los días a esta hora aproximadamente, unos minutitos a recopilar algunas de las noticias del ámbito local que han llamado la atención a nuestros compañeros. Hoy, por ejemplo, compañeros de Castilla y León. En Valladolid está Mario Alejandre. Mario, hola. Buenos días. Y en Murcia está Lázaro Jiménez. Lázaro, buenos días. Buenos días. Mario, empezamos por el expolio de un pueblo enterrado bajo las aguas de un pantano que entiendo que la sequía ha vuelto a sacar, ¿no? Claro, claro. Ese pueblo es o era argusino. Lo fue hasta 1967 cuando la construcción del embalse de almendra pues se lo llevó por delante vuelve a ser noticia 55 años después porque la bajada del nivel de las aguas ha sido tan grande que los restos del municipio han reaparecido bueno poco queda de esa localidad que llegó a tener hasta mil habitantes a principios del siglo pasado muros cimientos jambas y dinteles pero también cosas de la naturaleza los viñedos que cultivaban sus habitantes mm. se pueden ver estos días allí y lo que ha pasado es que como tú decías eh, la sequía ha bajado tanto el nivel que todo eso ha quedado a la vista y aprovechando esta situación algunos se han acercado de visitar argusino pero para expoliar lo poco que allí queda. La voz de alarma la han dado quienes todavía viven en la zona y la Guardia Civil ha tenido que desplegar hasta drones para poder vigilar que la mano del hombre pues no acabe por esquilmar del todo lo poquito que queda de argusino. ¿Pero para, para explicar lo que quedaba dentro de las casas? o Ni siquiera eso. Se han llevado piedras, se han llevado restos de, de los dinteles, de las jambas, de las puertas y como no se dé prisa a la Guardia Civil, se llevan hasta los viñedos, que evidentemente están inutilizados. ¿Y en Murcia eh, o en algún lugar de Murcia, Lázaro ahora me lo aclaras, una, una, un exalcalde que no quiere devolver su teléfono móvil? Sí, ha sido en Ceutí, un municipio donde antes del verano, en el mes de junio, se produjo una moción de censura y ahora el nuevo equipo de gobierno ha llevado a los juzgados al anterior alcalde, a Juan Felipe Cano, dice el ayuntamiento, por la posible comisión de un delito de apropiación indebida y o estafar un terminal de propiedad del consistorio. Y es que eh, tras varios requerimientos, eh, el eh, exalcalde sigue sin devolver <laughs> el, propi, eh, el terminal que era... Eh, el, el teléfono, el, vaya. El, el teléfono, sí, exactamente. El smartphone que eh, le, se le entregó, todos los miembros del anterior equipo de gobierno hicieron entrega de sus dispositivos, pero no el exalcalde. Un teléfono valorado en mil euros en un mm. primer momento. Mostró su interés por adquirirlo, abonando un precio residual. Se le concedió un plazo de 30 días para el pago voluntario del mismo, que no fue atendido. Se le otorgó una tercera oportunidad con un nuevo requerimiento para eh, efectuar el ingreso eh, de ese, de esa cantidad que tenía que abonar y una vez que no se ha producido, pues bueno, el, a, el nuevo equipo de gobierno pues los, lo ha llevado a los juzgados. O sea que ni ha pagado eh, lo que podía pagar por él, ni lo ha devuelto. No, todavía no. así que bueno, Ninguna pues, de las dos cosas. Pues a, vamos a ver cómo acaba a esta ver cómo acaba. Historia. es que la habrá cogido cariño. Exacto, tendrá ahí cosas guardadas que no querrá pasar a otro teléfono, que es muy fácil hacerlo. Pero bueno, Mario, y un suceso curioso en Valladolid, ¿no? Con dos amigos, mm. una detención que líos este. ¿Sabes lo de quien tiene un amigo tiene un tesoro? Bueno, sí. pues aquí es la versión mal de eso. Eh, os cuento la policía municipal paraba a un conductor este fin de semana en una conocida zona de copas del centro de Valladolid. Los agentes sospecharon y la prueba de drogas en narcotes pues, confirmó sus instintos. Dio positivo. Como marca el procedimiento, el vehículo quedó inmovilizado, pero se ofreció la posibilidad al joven de que alguien se hiciera cargo del automóvil. Tiró de agenda de contactos, llamó a un amigo y este acudió raudo, solicitó para echar una mano al compadre. El giro es que cuando... Sí. Llegó al lugar de los hechos, los agentes le requisaron varias pastillas de una sustancia estupefaciente que llevaba escondidas, ojo, dentro de la llave de arranque del coche con el que acudió al rescate. Hay que destacar la perspicacia policial porque esas píldoras estaban escondidas en un compartimento del telemando con el que se acciona la apertura de las puertas. La imagen, el vídeo en el que se ve cómo los agentes encuentran las pastillas, se puede ver en radiovalladolid.es. Pero es que hay más, también le requisaron una pistola de aire comprimido que llevaba oculta. Esto es para imaginarse la cara de los amigos, del rescatado y del Rescatador frustrado. Podría haber elegido otro amigo. Sí, sí, de la lista de contactos seguro la, exacto, que este le borra. Exacto. Y lo último, eh, en Murcia un camión cargado de cerdos que volcó en mitad de la carretera. Sí, esto ocurrió en Lorca, en una pedanía de Lorca. A mí esta cosa siempre me resulta entrañable cuando estos tipos de, de accidentes acaban en susto, que es como sí, acabó sí. un camión que volcó el eh, camionero pues, bueno, salió bien pero bueno esa estampa del camión volcado en mitad de la carretera hubo una fuga de gasoil y además también una fuga de cerdos por lo que la guardia civil y la policía local tuvieron que intervenir para regular el tráfico porque además de circular con dificultad debido a esa fuga de gasoil pues, claro. claro había que tener cuidado con los cerditos por la carretera se convirtió en un tramo peligroso Mario Lázaro un beso hasta, hasta luego, luego. Ya saben que nos gusta empezar el día, en esta ocasión empezar la semana con buenas recomendaciones para leer, para ver una peli, para apuntarnos a algún plan para nuestros ratos libres. Y hoy Pepa Blanes nos propone leer a Santiago Lorenzo. Santiago Lorenzo es uno de los escritores más interesantes del panorama actual. Si disfrutaron con los asquerosos, incluso aunque a veces todos seamos un poco mochufas, van a pasarlo en grande con Tostonazo. La novela Tostonazo habla de gente que te mete la chapa, ¿no? Y entonces iba a, a, como un huevo, a huevo, iba a huevo como un guante, quiero decir. Un lo que es toda una declaración de intenciones y que aprovecha para hablar de esa gente que nos da la turra con cualquier cosa. Gente que pone trabas a otra gente, como los políticos de extrema derecha. De, la, de esa tradición cultural que repugna, de, la, de, de Meloni o de cómo se llame, no, o sea, repugna de, de toda esa panda de desastrosos. ¿no? O como los jefes mediocres que evitan que salga el trabajo, en esta ocasión encarnados en la figura del productor de cine. Estoy seguro que para mucha gente le renta. El que, el, el que el que no es el jefe le diga lo que tiene que el hacer. El escritor de Portugalete fue director de cine antes que escritor. Lo dejó, no podía más con las trabas burocráticas y en la escritura, dice, ha encontrado la libertad. También en su editorial, en Black Books, y el modo de contar y poner al espectador a reírse de sí mismo y de los demás. Usa el castellano, idioma que ama, como nadie y hace una defensa de esas ciudades que aparecen poco en la literatura y en el cine. palencia Ávila, Valladolid. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER un Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena Ser. La Radio.